El nuevo tráiler de Gears of War nos hace comenzar esta semana Game 40 a ritmo de Black Sabbath. Así que más cañeros no podemos abrir la casa de los videojuegos. Bienvenidos amigos, nos hemos ido volando al E3 de Los Ángeles, pero antes os hemos preparado este programón. Mirad. A través de dos reportajes os resumimos nuestro viaje a Dubái para descubrir los próximos lanzamientos que Namco Bandai presentó en la conferencia Level Up. El protagonista de nuestro videoanálisis será un shooter que nos ha gustado mucho, Brink. Y tendremos noticias y repaso a los mejores juegos de la semana en los Principal Games, por supuesto. ¡Despegamos! Lista Principal Games. Número 20. Red Dead Redemption. Los juegos que esta semana se han caído de los Principal Games son SOCOM Special Forces, Mario vs. Donkey Kong y The Third Verde. Así que son tres las novedades que hoy debutan en nuestra lista. Con Red Dead Redemption en el farolillo rojo, comenzamos nuestro ascenso por el top. Número 19. Bulletstorm. Desde que tenemos fecha de salida para Gears of War el próximo mes de septiembre, el juego anterior de Epic Games, este Bulletstorm, ha pasado a un segundo plano en la actualidad de esta compañía. Hoy, este juego de disparos, patadas y látigos baja 6 puestos. Número 18. The Conduit 2. La invasión alienígena regresa a Wii y con grandes sorpresas. Mejoras como un apartado artístico renovado, más enemigos, armas inéditas, una historia emocionante, mejor multijugador y una campaña duradera. Hoy, The Conduit 2 debuta para devolver un gran shooter a los fans de Nintendo. Número 17. Killzone 3. ¿Ya habéis probado PlayStation Move para jugar a Killzone 3? Está bien jugar como toda la vida con el mando normal, pero darle caña a los Hellgast apuntando a la pantalla con Move es una experiencia muy chula. Pero no os metáis mucho en el papel, que os vemos dando vueltas por el salón. Necesitamos ayuda. Vale, tranquila, Hammer. Mándeme sus coordenadas exactas y lo sacaré. Número 16. Dead Space 2. Dead Space 2 amplía su experiencia multijugador con dos nuevos mapas que ya tenéis disponibles online en Xbox Live y PlayStation Network de forma gratuita. Así que ya sabéis, si os habíais acabado la aventura terrorífica de Isaac Clarke, aquí tenéis una buena forma de seguir dándole bola. Reportaje. Ya sabéis que en Game 40 no nos cortamos en viajar a cualquier parte del mundo para mostraros los mejores videojuegos en desarrollo. Esta vez hemos ido ni más ni menos que hasta Dubái. Hemos hecho rally en dunas, hemos disfrutado de una ciudad mágica repleta de secretos y misterios. ¿Os imagináis qué hemos ido a conocer? Pues aunque lo parezca, no fuimos de turismo. Nos acercamos al Level Up, el espectacular evento anual en el que la compañía Namco Bandai nos muestra las primeras imágenes de sus próximos lanzamientos. 5 son los que más nos han llamado la atención y os lo vamos a enseñar de la mano de sus creadores. El próximo 14 de octubre tendremos que volver a tener la vista puesta en el cielo porque la franquicia de acción aérea Ace Combat vuelve a la carga. Tras algunos años de ausencia en nuestras consolas, Xbox 360 y PlayStation 3 recibirán Ace Combat Assault Horizon, el título de Project Axis que a primera vista promete espectacularidad por los cuatro costados. El protagonista principal de la aventura es William Bishop. Es un piloto de aviones de combate y nos tendremos que meter en su piel. Tendremos diferentes misiones por delante, pero la historia girará en torno a nuestra lucha contra Adrian Markov, un coronel de las Fuerzas Aéreas Rusas convertido en un mercenario para la insurgencia africana que ha conseguido una demoledora bomba que amenaza la paz mundial. Es un villano muy poderoso. Él guarda la clave que resolverá el misterio de todo este guión y el conflicto en el que nos veremos inmersos.
Además de la increíble ciudad de Dubái, hemos recreado otras ciudades como Miami, de Estados Unidos, lugares y escenarios de Rusia y Sudáfrica. Y muchas más, pero no os puedo decir más porque os estropearía la historia. Os vamos a sorprender. Es evidente que los juegos de disparos en primera persona nos han influido. Este género, con ejemplos como la saga de Call of Duty, son ahora mismo los dominadores en la industria del videojuego. Así que hemos añadido e incluido muchos elementos de este tipo de shooters en este nuevo Ace Combat, para mejorar mucho la experiencia. Me siento muy orgulloso del juego que hemos creado, no solo por el trabajo de mi equipo, Project Ace, sino también por el apoyo que nos han dado el equipo de Tekken. De esta manera, dos de los sellos más importantes de Namco Bandai hemos colaborado para crear un título que pienso va a tener mucho éxito. Con mucha cautela. Así tendremos que superar las distintas fases y niveles que afrontaremos a partir del próximo mes de octubre, cuando Dark Souls se ponga a la venta. El sucesor espiritual de Demon's Souls presentó sus primeros minutos de gameplay en el Level Up 2011 de Namco Bandai, en Dubái, dejando muy buenas sensaciones, por cierto. Ambientado en un universo de fantasía oscura, Dark Souls combina la tensión de la exploración de mazmorras con batallas contra enemigos asombrosos. El devenir de nuestro protagonista se devuelve incierto con cada paso que demos. Aprendimos mucho de Demon's Souls, pero Dark Souls no es su segunda parte. Es una historia distinta, un nuevo mundo, otro concepto. Es un juego completamente original y nuevo. Tendréis que enfrentaros a otro tipo de maldición, crear un héroe que sea capaz de sobreponerse a las dificultades y que sobreviva en este universo. En términos de dificultad, este título será un poco más duro que Demon's Souls, pero a la vez será un poco más accesible, más fácil de aprender sus movimientos. Así que tendréis más herramientas para superar esa dificultad. Así que no os preocupéis demasiado. Hemos trabajado mucho con la luz y la oscuridad en este juego, pero no en un modo que lo relacione con proximidad del peligro. Simplemente hemos querido transmitir sentimientos con la luminosidad, meteros de lleno en el universo que hemos creado. Tendréis que investigar por los escenarios y en cada uno de ellos las luces y las sombras os harán sentir diferentes sentimientos y dificultades. Videoanálisis. ¿Estáis listos, hermanos? Hace una hora desayunaba con mis hijos. De repente recibí una llamada. Me dieron una pistola y... ¿Para ti el movimiento consistía solo en hacer pintadas? No, pero ha sido repentino. ¿Pensabas que este día no llegaría? Shen ha intentado evitarlo por todos los medios, pero ya no quedan opciones. En cualquier momento aparecerán los matones de Mokuena y no van a andarse con remilgos. ¿Sabéis usar estas armas, hermanos? Estoy listo. ¡Vamos a ello! Shooters hay a patadas, pero siempre parece haber hueco para uno más. Brink, lo último de Bethesda Software, llega con una propuesta interesante. Echémosle un vistazo y veamos hasta dónde llega. Oye, oye, haz tu trabajo. Apuntar y disparar, ¿qué diferencia? Ya, pero ¿en mitad de las barriadas de visitantes? Ellos son los ojos y los oídos de Chen. No habrá ni un alma cuando lleguemos, te lo aseguro. Tengo familia allí. Y yo, pero también tenemos una misión que cumplir. Si alguien te dispara, te lo cargas. Parecemos unos malditos mercenarios. La oferta de Brink contempla una campaña dividida en misiones para un jugador, pero no tardaréis demasiado en descubrir que estáis disfrutando de un título diseñado para el multijugador con personajes manejados por una inteligencia artificial.
Mina colocada. Brink solo enseñará sus verdaderas armas cuando vuestra conexión a internet esté echando humo. La idea es convertir el juego cooperativo en algo indispensable para cada partida. La historia de Brink habla de una ciudad construida sobre el agua que mantiene una continua guerra civil entre aquellos que quieren salvarla y los que buscan desertar. Antes de empezar la primera partida, se os pedirá que elijáis el bando en el que queréis jugar. Y acto seguido, entraréis en un completo editor de creación de personaje que os dejará poner cara a vuestro héroe. ¡Hermanos! Si seguimos aquí, moriremos. ¡Debemos escapar del Ark y salvar a los nuestros! En cada bando hay cuatro clases diferentes: artillero, médico, ingeniero y espía, y cada uno de ellos tiene habilidades especiales indispensables para el equipo. ¡Genial! Los artilleros son los únicos que pueden reponer la munición propia y de sus compañeros. El médico puede curar al resto del equipo y recuperar vida cuando pase un mal momento. Los ingenieros serán los únicos capaces de ejecutar la parte tecnológica de las misiones, como abrir puertas o activar y desactivar bombas. Y los espías pueden usurpar la identidad de soldados enemigos una vez hayan caído en combate, lo que hará que pasen desapercibidos y puedan robar objetos si así lo dictase la misión. En cualquier momento de la partida, podéis acudir a los terminales de vuestro equipo y cambiar la clase elegida en un principio. El control en Brink añade el free running a la fórmula original de los shooters. El resultado es algo parecido a lo que vimos en Mirror's Edge. Nuestro personaje es capaz de escalar obstáculos y de conectar saltos de forma bastante versátil, y para ello simplemente tenemos que mantener pulsado el botón de correr. ¡Varios enemigos avistados! ¡Cambiando el cargador! En resumen, Brink es un juego entretenido si todo lo que buscas en un shooter es juego online. Las partidas son largas y la colaboración del equipo es indispensable y muy gratificante. Os daréis cuenta de que si cada peón hace lo que debe, la partida será mucho más alucinante. Nuestra gente se muere mientras los fundadores viven en complejos turísticos de lujo. Y no es que haya mucho turismo. Eso digo yo. ¿Por qué no construyen casas? Un 5% de la población amasa el 90% de la riqueza. Vivimos y trabajamos como esclavos. ¿Vamos a atravesarlo? ¡Velocidad de colisión! ¡Agarraos! Lista principal Games. Número 15. Kirby's Epic Yarn. Con Kirby entramos en el bloque del 15 al 11, donde tenemos mucho gallito. El primero de ellos es Kirby, que poco a poco va perdiendo posiciones después de haber sido número 1. Baja 5, pero es normal, porque lleva 13 semanas entre los mejores con su paseo por el mundo de los hilos. Número 14. Dead or Alive Dimensions. Debuta en la lista este videojuego exclusivo para Nintendo 3DS. Trae consigo más de 20 personajes, 15 escenarios para mostrarnos en tres dimensiones cómo se las gastan estos luchadores y, sobre todo, heroínas de la saga Dead or Alive con las que llevamos disfrutando tanto tiempo. Número 13. Call of Duty Black Ops. Black Ops, Modern Warfare 2 y Halo Reach vuelven a ser los más jugados en Xbox Live en el mes de mayo. Una lista que se repite mes a mes porque lo que os mola es dar tiros en primera persona. Eso está claro. El shooter es el género rey de las consolas y no se nos ocurre otro estilo capaz de quitarle el trono. Número 12. LEGO Piratas del Caribe. En una semana en la que habéis vuelto en masa a invadir las salas de cine para ver la nueva entrega de Piratas del Caribe, también su videojuego sube en nuestra lista. Pero en las consolas, el corsario Jack Sparrow viene en forma de juguete de Lego, lo que lo hace todavía más divertido. Número 11. MotorStorm Apocalypse. Poco a poco, este juego de carreras apocalípticas en un futuro con un clima extremo empieza a descender en la lista. Este título exclusivo de PlayStation 3 ya ha perdido su lugar entre los 10 primeros, pero su velocidad y riesgo nos está dando muchas horas con la adrenalina a tope. Reportaje. Ya estamos de vuelta para descubrir otros tres juegos que probamos en Level Up de Namco Bandai en la ciudad de Dubai. Y es que hemos podido ver cómo actores reales nos metían el miedo en el cuerpo ante una invasión alien que provocaba que nuestro planeta se quedara sin gravedad. Hemos podido ver cómo Davis Russell y Leo Delgado observan desde lo alto de un edificio cómo hordas de enemigos lo escalan verticalmente para aniquilarles.
Y por fin, en esta conferencia hemos podido verlo en movimiento. El veredicto, Inversión, nos gusta y mucho. El protagonista de nuestra historia es Davis y forma parte de un grupo de policías. Él se encuentra con su mujer y con su hija cuando el mundo es invadido por unas fuerzas desconocidas que tienen armas que sirven para dominar la fuerza de la gravedad. Acaban rápidamente con las defensas de todas las ciudades. Davis y su compañero escapan como pueden, pero al regresar a casa encuentran a su mujer muerta y a su hija perdida. Así que ahora estos dos personajes tendrán que luchar juntos a través de esta ciudad destruida para tratar de encontrarla. No creo que pueda daros de influencias claras a la hora de crear este juego, pero está claro que si trabajas dentro de un género, de un estilo, tiendes a parecerte a los mejores de ese estilo. Y es que no puedes negar la evidencia. Inversión es un shooter en tercera persona. Y para hacerlo competitivo con esos juegos que hay en el mercado, esos juegos increíbles, hemos añadido el elemento de la gravedad. ¿Cómo utilices esa gravedad? Será la clave, es lo que convierte a Inversión en algo distinto a lo que hasta ahora habéis visto en este tipo de juegos. El punto de desarrollo en el que estamos ahora es el de juntar todas las piezas que hemos compuesto, observar que estamos contentos con lo que hemos conseguido y después nos tocará empezar a probarlo. Hacer test entre los jugadores para que nos den su opinión. Ver el feedback que nos den estos probadores para añadir los cambios que ellos nos aporten. Como productor tengo muy en cuenta estas opiniones de la comunidad porque quiero que este juego tenga un gran impacto entre todos los usuarios. ¿Qué tal te sentarías si durante una carrera a toda velocidad un edificio de 30 plantas se te viniera encima? ¿Y si no tuvieras más remedio que atravesar las paredes de un banco para atajar y ganar la competición? Pues esa es la fórmula que aplica Ridge Racer Unbounded, el nuevo arcade de conducción de Namco Bandai. Hemos querido que esta saga creciera añadiéndola un nuevo estilo, haciéndola más chula, mucho más intensa, no tan pausada. Es un juego que os dará en la cara, mucho más agresivo. Realmente, esta nueva edición es la más intensa que hemos tenido hasta ahora. Your rules don't apply. We are the Unbounded. Seguro que encontráis cosas similares con otros juegos de carreras arcade que hay en el mercado, como Blur, Split Second y, por supuesto, el gran Burnout. Pienso que está bien, son juegos muy distintos. No tiene nada que ver Motor Storm con Split Second. Se pueden parecer, pero son experiencias totalmente distintas. En nuestro título, la destrucción alcanza un nivel que nunca se había visto antes. Está creada con todo detalle. Puedes ver montones de ladrillos distintos que salen despedidos de un muro. Pienso que es algo que nadie ha podido ofrecer antes. Y terminamos con el gran nombre propio del evento Level Up de Namco Bandai en Dubai. Soul Calibur 5, la nueva entrega de la franquicia de lucha con armas, está siendo desarrollada por el emblemático estudio Project Soul. A lo largo del 2012 se pondrá a la venta para Xbox 360 y PlayStation 3 este nuevo episodio que se someterá a un completo lavado de cara que renovará la imagen de la saga ante sus más fieles seguidores.
La principal diferencia entre Soul Calibur 4 y 5 radica en que sucede varios años después de donde dejamos la historia, lo que afecta mucho en cómo se desencadenan los acontecimientos. Pero no es el único impacto. Ahora tenemos nuevos personajes con habilidades distintas. Han aprendido otras técnicas, así que es evidente que hay muchos cambios. La decisión de optar por nuevos personajes. Llevábamos mucho tiempo con los mismos héroes, pero pensábamos que necesitábamos un cambio radical. La saga estaba exhausta y queríamos mirar hacia el futuro. Creemos que los fans más hardcore estarán contentos por tener algo nuevo entre manos, y a la vez no es un cambio drástico, porque a nuestros seguidores les gusta mucho la jugabilidad de Soul Calibur. Creo que os van a alucinar los nuevos héroes y la nueva historia que os vamos a contar. El editor de personajes siempre ha sido muy importante en Soul Calibur. Que vosotros pudieseis crear vuestros propios héroes es básico, algo que los fans siempre esperáis que hagamos. Todavía estamos decidiendo si esos personajes servirán además de para el modo online, para el modo historia. En el momento de desarrollo en que nos encontramos tenemos diferentes posibilidades. Espero sorprenderos. Not ever again. Lista principal Games. Número 10. Super Street Fighter 4 3D Edition. Con el inicio de 2012 recibiremos Street Fighter vs. Tekken, videojuego de lucha en el que se dan cita a estas dos grandes sagas del género. Grandes animaciones, un abultado plantel de luchadores, combos y gran ritmo de lucha son las armas con las que tratará de conquistarnos. Número 9. Infamous 2. Hace dos años descubrimos en Cole un nuevo héroe de los videojuegos. Y hoy regresa a los principal games con la segunda parte de su eléctrica aventura. Este juego es una de las exclusivas más importantes del año para PlayStation 3. Un juegazo que hoy debuta entre los 10 primeros. Número 8. Need for Speed Shift 2 Unleashed. Este simulador ya ha concretado los primeros detalles de su expansión Speed Hunters. Se trata de una descarga online que ofrece 6 pistas, nuevos vehículos y un nuevo camino para nuestro modo carrera en Need for Speed 2. No está nada mal si buscamos pisar un poco más el acelerador. Número 7. Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds. Este continúa siendo el mejor juego de lucha de lo que llevamos de año y uno de los mejores que ha visto la presente generación de consolas. Ya sea como un superhéroe de cómico de los videojuegos, solo tenéis que elegir 3 personajes para zurraros y divertiros de lo lindo. Número 6. Brink. Los chicos de Splash Damage han revelado los contenidos del primer contenido descargable para Brink, un DLC que será gratuito como medida de agradecimiento para el aficionado tras los problemas sufridos por algunos usuarios en su lanzamiento y que incluye nuevas ropas, armas, habilidades y mapas. Noticias. Game 40 Live. Hoy en Game 40 Live nos metemos de lleno a repasar las últimas novedades en el bazar de Xbox. Estos son los 3 juegos arcade que acaban de aterrizar. En Gatling Gears, el Imperio ha iniciado un reino de destrucción por culpa de su sed de recursos naturales. Max Brawley, un piloto retirado, deberá detenerlo junto a su sobrina y su leal unidad Gatling Gear. Un arcade a la antigua usanza con una jugabilidad a prueba de bombas. Sega Rally Online Arcade es un nuevo título de la serie Sega Rally en alta definición. Dispone de 13 vehículos para elegir, modos contrarreloj, carrera por checkpoints, campeonato y juego online para hasta 5 jugadores, además de un nuevo sistema de logros y tablas de clasificación. Long, easy ride.
por último, Dragones y Mazmorras Daggerdale. Está basado en el mítico universo de los Reinos Olvidados y en él podremos encarnar a uno de cuatro aventureros distintos que se embarcarán en una ardua misión en las profundidades de unas minas misteriosas. Lista principal Games. Número 5. Top Spin 4. Estamos en el periodo clave de la temporada de tenis y Top Spin 4 es el mejor simulador posible. No solo eso, de lo que llevamos de año es el mejor juego deportivo que hemos visto. En septiembre llegarán más títulos de este género como Pro, FIFA o NBA que le pelearán este galardón. Número 4. Dirt 3. ¡Pero qué bueno que es este juego! Si acabamos de decir que de lo que llevamos de 2011, Top Spin 4 es el rey de los juegos deportivos, en cuanto a juegos de conducción, en Game 40 no tenemos dudas. El jefe es Dirt 3. Forza 4 será el principal competidor que tendrá en lo que queda de año. Número 3. Crysis 2. 10 semanas sin caerse de los 5 primeros puestos lleva este juego increíble, Crysis 2. Su primera parte fue tan potente que solo pudieron disfrutarla los usuarios de ordenador. Con esta segunda, los fans de las consolas lo estamos gozando con sus gráficos alucinantes. Número 2. Portal 2. Valve continúa ofreciendo contenidos gratuitos para su formidable Portal 2. Y si hace unas semanas aportaba a la comunidad del editor de niveles, en esta ocasión facilita la banda sonora del videojuego. Lo tenéis absolutamente gratis en su página web. Y si os gusta la música electrónica, os va a encantar. Número 1. L.A. Noire. Por segunda semana consecutiva, la aventura californiana del detective Cole Phelps es nuestro número 1. No podía ser de otra manera. Todo el planeta jugón estamos como locos con él. Por cierto, mientras estáis viendo este programa, nosotros estamos en Los Ángeles asistiendo al E3. Así que entrad corriendo en Game40.com porque estamos colgando un montón de vídeos para mostraros online lo que allí está ocurriendo. Somos Game40, atreveos a jugar. Para más información, síguenos la pista en la revista 40. Los domingos a las 12 de la mañana, aquí en 40TV. Y a las 10 de la noche, en los 40 principales. O las 24 horas en nuestra página web, game40.com.